allá me tocó venirme yo por los grupos, por todos los grupos, desde los que han habido, haciendo daño. Entonces, que todos los grupos no son buenos ninguno, todo el grupo que sea armado, que, armado en armas, no son buenos ninguno. Y una hija, pues, por causa de ello, perdió la vida en Valledupar, porque ya última ya le anunciaban muerte a uno. Ya cuando le anuncian muerte a uno, ella tiene que salir. Y aquí sin saber cómo le iba a ir. Pero la esperanza eran los hijos que estaban aquí. Bueno, yo la música de violín la aprendí fue yo a mí, porque a mí no tuve un profesor para eso. La música me distrae. Cuando me veo así, pues muy abastada, cojo el violín, una guitarra que tengo. Bien, surco de los dolores. El viernes me está bien, está bien. Tengo aquí 8 años de vivir aquí y quiero, estoy animado de tocar instrumentos. ¿Qué instrumento quieres tocar? Piano. La música produce esa libertad de olvidar, esa libertad de sentir de que somos parte de algo. Que somos, que no somos excluidos de nada. Y la música logró en mí y en aquellos que estamos en este gran sistema tener y olvidar en un momento que somos refugiados, que somos perseguidos. Un gran sistema de inclusión social que logra todo aquello que en algún momento perdimos y que aquí conseguimos: hermandad, paz, justicia. Justicia social, que es lo más importante. Hacemos un llamado a todos los padres representantes, a toda la comunidad de extranjeros, de refugiados, que este mensaje es para todos ustedes. Vengan, los estamos esperando con los brazos abiertos para darles una oportunidad y que este convenio ACNUR Fundo Musical es para todos ustedes y que podemos salir adelante. Antes, por ejemplo, asistía a mi escuela normal, salía de ella y no tenía ninguna actividad. En cambio, ahora con la orquesta sin actividad, igual después de que me gradué, sigo en ella, doy clases, conciertos, cursos, ayudo a otras personas. Esto, todo para mí ahora. Y esto es un excelente proyecto de que niños que en vez de llegar de su escuela a su casa a hacer nada, tengan un complemento su orquesta, sus clases, su instrumento, dedicarse a su instrumento como se dedican a jugar al fútbol, cosas así. El convenio Fundo Musical ACNUR, pues para nosotros es muy fabuloso poder recibir niños comprados por la ley que nos permiten, una vez que estén acá, pues no transformarlos, pero sí refugiarlos, ampararlos de acuerdo al convenio, donde se establece que los niños podrán tocar, educarse, todo una vez que lleguen a nuestra patria. El sistema nacional e internacional de orquesta es una alternativa válida, inclusive, me atrevo a decir que única universalmente, porque es que no ha habido otro proyecto más importante reconocido por la UNESCO, por la ONU, por infinidad de instituciones, como un instrumento válido de rescate, de educación, de un joven, podría ser el caso de un refugiado. Yo creo que
Fondo Musical está presto para eso. De la mano de la ONU y de la mano del Alto Comisionado de ACNUR. De hecho, te ayuda a olvidar. Y sí, gracias a la música y a todo el gran sistema nacional de orquesta que nosotros aquí dignamente tenemos, nos hemos dado cuenta que se puede. Yo particularmente tengo un niño en el kinder musical y sí me he podido evidenciar que gracias a la música el niño se ha transformado. Lo perdió todo, prácticamente todo. Llegó aquí a Venezuela con los brazos cruzados, pero gracias a la oportunidad conoció a una venezolana, se casó con ella, formó una familia y yo soy el fruto de él. Los invito ahora mismo a que traigan sus hijos, no les dé miedo, aquí se les va a dar todo el apoyo que necesitan. Vamos a estar atentos de ellos. Desde el más chiquitico, a partir de 3 años, yo los atiendo. Soy instructora de kinder musical. Es maravilloso como los niños empiezan a explotar sus talentos desde pequeños. Tráiganlos aquí, no se va a discriminar a nadie porque no tengan papeles. Para nada, aquí el sistema los trata todos por igual y tienen una oportunidad y hay que aprovecharla. 1, 2, 3.